Oh, love me, Mr. Oh, Mr. 散らされるほど切ない、二人だけの危ないゲーム。 Love is war, love is war, love is war, love is war.Wow, wow, 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 wow. No, esto no me lo esperaba. Muy buenas, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vas a comentar el avance del capítulo número 10. Bueno, comentar, sí, ese comentado, pero vale. El capítulo número 10 de Kaguya-sama Love is War. Lo que digo, no sé si comentar, si comentar algo, porque... ¿Estáis viendo? No hay ninguna puta imagen, así de claro, solo hay diálogo. Solo hay palets, no, si no es como en otros capítulos. A ver si me carga rápido mi querido internet. No es como aquí, aquí vemos en el capítulo 9 y más... Uy, me voy a escolar, no, tranquilo. Vemos imágenes, vemos al menos 3. Han ido bajando, porque antes eran 4 o 5, o eran 20, y te cuentan huevo. Son 4. Eso no lo sé azar porque yo no tengo 4, tío, eran 4, yo qué sé, eran más. Ahora que tengo, ahora antes tenía 3, ahora es que ya no tengo ni 3, ahora es que tengo 0. 0. Yo como que y ya. Venga, vamos a empezar. El capítulo se va a llamar No puedo perdonarte, Kaguya. Quiero perdonarte, Kaguya. O sea, que va a ser continuo, una historia continua. Y quiero salir con el banco de plata. ¿Con el banco de plata? No he entendido. Si fuera con el banco de oro, digo, pues entonces se refiere a, yo qué sé, a Ishiga, a Shirogame, no sé, pero ¿de plata? No, no, no he entendido. Kaguya y Shirogame, quienes se pelearon debido al evento de la visita. Ah, es verdad, que salió enfadada, Kaguya se enfadó con él, diciendo, ¿qué haces acostada en mi cama? Y le dice Shirogame, pero si te has acostado tú, me has invitado tú a tu casa, me has invitado a acostarme contigo, yo no quería. Pero no hemos hecho nada, yo me he quedado sobado. Lo último me lo he inventado, pero vamos, se entiende. Y le echa patadas. Vale, dice Kaguya y Shirogame, quienes se pelearon debido al evento de la visita, no pueden ser honestos entre sí y convirtiéndose en un humor vicioso. Bajo tales circunstancias, Kaguya está tratando de hacer una consulta de amor falsamente en Tochigi, donde hay un amante. ¿Qué? Porque es la historia de un amigo. Ah. Por otro lado, cuando hablé sobre cómo podría reconciliarme con el sexo opuesto en una piedra, la plata blanca. ¿Chica? No sé. Es un amor por el arroz de amor. La tensión en la piedra se calienta. ¿El Kokoro se refiere? No sé. Mientras escuchan varios consejos, Kaguya y Shirogame comienzan a notar sus verdaderos sentimientos. A ver, ya se llamaban, ¿vale? Pero que ahora empiezan a sentir más los feelings. Interesting that... That notáis, o sea, increíble, o sea, empieza bastante ya. A ver, lo que digo, no sé, yo espero que Kaguya haya, yo que sé, 16, tío, al menos, no 12. Pero no lo sé, porque algunos, por ejemplo, para hacer memories, lo pusieron que iban a ser 12, es cuando serán más y me callaré la fucking boca. Pero bueno, eso, que espero que sean más de 12 capítulos, Kaguya, al menos 15 o 16, tío. Al menos, o 14, que con 14 al menos ya, al menos lo mínimo, ya te lo admito, pero es que si no, me voy a sentir un poco decepcionado. Así que, es que no hay nada más que comentar, no hay ni imágenes para decir, oh vaya, ha pasado esto, va a pasar esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que van a estar enfadados, eso sí. Bueno, ella va a estar más enfadada que él. Pero bueno. Se centrará más como están diciendo, que van a empezar a notar sus verdaderos sentimientos el uno al otro. Lo que sienten de verdad entre ellos. Pues se va a centrar el capítulo 10. Así que nada más. Ale, hasta la próxima. Yo.